Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendiola y me encuentro aquí con una gran actriz, Mónica Jiménez. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por la invitación para venir a platicar con ustedes, Omar. Háblanos un poco sobre este proyecto que, bueno, ya se estrenó, que es Contra las Cuerdas. ¿De qué trata más o menos Contra las Cuerdas? Pues es una serie de 10 capítulos totalmente mexicana, con una historia del barrio, de mujeres ahora sí que luchan por salir adelante, metafórica y literalmente, porque la historia principal se teje alrededor de la lucha libre, ¿no? Es la historia de una chica que sale de la cárcel y tiene que ahora sí que saldar cuentas con el destino y con ciertas personas, y en ese camino también recuperar el afecto de su hija. Y pues en el barrio donde vive ella, donde vive Ángela, pues hay una arena de lucha, ¿no? Hay una arena de lucha libre, hay toda una cultura de lucha libre alrededor de esta manifestación que es tan mexicana. Y se va tejiendo la historia de tal manera que pues termina luchando en todos los sentidos este personaje e involucrando a las mujeres del barrio en su gran aventura. Sabemos que tú muy bien interpretas a Doña Dolores. ¿Puedes contar un poquito sobre este personaje? ¿Cómo fue que te preparaste? ¿Cómo nació? Claro, pues mira, recuerdo que yo audicioné para otro personaje, pero tenía tantas ganas de estar en el proyecto que dije, aunque me pongan de árbol 3, no me importa. Le dije a mi manager, yo quiero estar en ese proyecto porque había leído la sinopsis, sabía un poco al respecto. Y nada, pues cuando me llamaron para el personaje me dijeron, pues mira, es un personaje que está 3 capítulos de 10, está padre, y dije, pues vamos a leerlo, ¿no? Y pues sí, le vi mucha oportunidad, mucha carnita, como decimos los actores, ¿no? Para divertirme, sobre todo, no es usual hacer comedia y hacer buena comedia. Y encontrarte también con partners, con compañeros que le entren. Cuando supe también quiénes conformaban el elenco general de la serie y con quiénes iba a jugar yo, pues no lo pensé 2 veces, ¿no? Bueno, Doña Dolores es la señora de la tiendita del barrio que desde su ventanita pues ahí ve cómo están todas las movidas. Eso me encantó cuando llegué al set y lo vi y dije, no, está perfecto, ¿no? Y ahí ya le fui metiendo también un poquito de mi cosecha, hablando con los showrunners que cuidaron mucho, muy de cerca el desarrollo de la serie, las aportaciones de los actores y de las actrices. Entonces se hizo un proceso bien padre para, sobre todo, darle verosimilitud, darle verdad al personaje, ¿no? Porque le decía justo a la señora de mi tiendita a la vuelta de mi casa, que siempre le pregunté, ¿y ahora en qué estás? Y yo, ¿qué crees, Rocío se llama? Ya te hice tu homenaje. Porque además ella igual atiende, como las tiendas luego las llenan de mil cosas, entonces le queda como un pedacito así nada más, literal como mi personaje en la serie. Entonces le dije, ¿qué crees? Te hice tu homenaje. Porque ahora soy la señora de la tiendita y Contra las Cuerdas, no te la puedes perder. Entonces, pues es medio chismosona, pero más bien yo digo comunicativa. Está con un ojo al gato y un ojo al garabato. Y por ahí tienen una historia más o menos de romance con la mamá de Ángela. Se disputan el amor de la atención de Don Gabriel, que es uno de los personajes que es el dueño de la tienda de novias del barrio. Como todos los barrios, ¿no? Uh-huh. Están los personajes que están en la esquina, el que está en la tienda, el que está aparcando los coches, en este caso en el mercado. Pues es nuestro microcosmos, ¿no? Todavía en Latinoamérica disfrutamos de esas dinámicas del barrio que pues dan tanta vida y que son tan solidarias también. Y muy bien lo dices, son personajes que uno se puede llegar a identificar porque a lo mejor lo puedes ver en la esquina, puede ser tu tía, incluso la señora de la tienda. Y no necesariamente tienen que ser señoras también. Jóvenes, sí, como señores, yo. Señores, ¿no? También de la tienda, que ahí siempre están como curioseando. Sí, porque pues son los que tienen contacto con todo el mundo, el de la tienda, el de la tlapalería, el de la carnicería, la de la farmacia, pues. Por ahí desfila el que tiene más, el que tiene menos, dentro de los estratos del mismo barrio, los niños, los borrachos que compran en la madrugada, las señoras que compran temprano, que hacen su mercado. Entonces, pues nada, si paran orejas se van enterando de todo lo que pasa en el barrio. Ahora sí que ellos sí son periodistas de primera mano. Exactamente. Bueno, sabemos que tu personaje es muy, bueno, como ya lo bien lo dijiste, no es chismosa, es comunicativa. Exacto. En la vida real, ¿cómo es Mónica? Me gusta el chisme también, la verdad. Chisme, ¿a quién no, no le gusta el chisme? Tengo mis 2-3 amigos con los que siempre andamos ahí. Tenemos nuestro chat y todo. Pues mira, nada, a uno siempre le encanta hablar y estar como atento a las noticias que pasan en el círculo de amigos, etcétera.
Y creo que hay espacios para todo también, ¿no? Laboralmente, yo también hago acting coach, o sea, soy coach de actores. En los últimos años he tenido la oportunidad de coachar unos proyectos bien padres para plataformas también y para cine. Y, por ejemplo, cuando voy de coach o voy de maestra, que también doy clases, eso suelo ser muy seria, ¿no? Me pongo como muy en mi papel, muy en mi lugar. Ya luego cuando entramos en confianza, sobre todo con los niños y jóvenes, cuando trabajo con niños, pues ya se me suman a las barbas. Que no tengo, pero pero ahora sí que dependiendo del contexto, ¿no? Pero pues el chisme a todos nos gusta. Pero me llamó mucho algo muy interesante de ti, es que muy bien lo dijiste, es coach, ¿actor? Acting coach, se le llama. Acting coach. Y también hemos sabido que has estado en otros proyectos, en cine, teatro, televisión. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? Algo que digas, me gusta estar sobre un escenario, a través de una, bueno, frente a una cámara. Es que cada lenguaje tiene su encanto, ¿sabes? Hacer cine es una cosa, o sea, aunque tienen un mismo tronco común, que es la actuación, o sea, lo que uno hace como actor, como actriz, en sus expresiones tienen diferencias y también en las dinámicas de trabajo, ¿no? Un día de grabación en el set puede ser muy divertido, pero es muy cansado también, porque llegas, tú lo sabes, ustedes como periodistas, como gente que trabaja en el audiovisual, te puede tocar grabar en el desierto, en el bosque, con la lluvia encima, y si estás como actor y te toca hacer la escena de amor y estás tirado en el lodo, no puedes clavarte con que hoy estoy a 5 bajo cero con los pies llenos de lodo y de frío porque tengo que actuar, que llega el amor de mi vida y estoy feliz, ¿no? Entonces tiene exigencias muy diferentes a estar en el teatro, por ejemplo, medio día ensayando. Ensayo general es otro. A mí me encanta el set y me encanta el teatro. O sea, yo en estos lugares así, son mis lugares favoritos de la vida. Para mí se detiene el tiempo en un set, en un foro, y eso es lo que más me gusta, ¿no? El teatro es como el primer amor, es como la cuna. Ahorita tengo la fortuna de haber regresado al escenario después de muchos años con una obra que se llama El malestar en las mujeres, que estamos en temporada en el Círculo Teatral. Y estar en el escenario es una sensación que no le iguala nada. Porque es trabajar con el presente, con el momento, con el aquí, con el ahora. El impacto que tienes con el público es diferente, pero el alcance que tiene tu trabajo cuando estás en una plataforma como Netflix, por ejemplo, también es diferente. Te puede ver gente de otros países. A mí me han escrito de pronto chicos, oye, quiero ser actor, quiero ser actriz, ¿cómo le hago? Y de pronto nos echamos unas pláticas bien interesantes. Entonces creo que cada uno tiene sus bondades, sus pros, yo no les veo contras, la verdad, sus exigencias. A mí lo que me encanta es actuar. Y cuando estoy como coach, pues ayudar a que actúen más y mejor también mis pupilos. Entonces, soy feliz donde me pongan que tenga que ver con la actuación. Hace ratito hablábamos del éxito, antes de que empezara la entrevista, del éxito total que tenía pues esta serie, que más que nada marca un regreso de la lucha libre de México a la televisión, cosa que no veíamos desde aquellas películas del Santo, de Blue Demon. ¿Cómo ha sido este recibimiento por parte de los fans? ¿Cómo lo has sentido? Pues mira, la serie apenas estrenó ayer y yo he recibido muchos mensajes, veo que mis compañeros, porque también eso es una de las ventajas ahora de las redes, ¿no? Que puedes medir el impacto y el interés del público de una forma que antes pues no se podía. Veo que los compañeros del reparto principal, Cuautli, Carelli, Michelto, Carmen Ramos, una gran compañera que conozco de teatro hace 1000 años, que aquí también estamos trabajando juntas, todos están como con mucho movimiento, han salido notas, me ha escrito gente y le está yendo muy bien a la serie. Ojalá que tenga el mayor impacto posible, no solo en México sino fuera, porque creo que eso es lo más interesante y uno de los puntos positivos que puede tener un proyecto al estar en una plataforma como Netflix, el alcance, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas que alguien en Costa Rica, en Colombia, que es mi país natal, en Perú, vea esto? Se le ha de hacer así como un mundo, wow, increíble, ¿no? Además de mujeres, luchadoras mujeres, ¿no? De todos los tipos de cuerpos, de todas las estaturas, porque también a eso le apuesta el proyecto, ¿no? A una visibilidad de la diversidad de las mujeres que somos en México y en Latinoamérica. Y pues eso está increíble, ¿no? Entonces, pues síganla viendo para que siga ahí en el top 10 y pues haya segunda y tercera y cuarta temporada. Un proyecto que empodera a las mujeres. Sí. Mónica Jiménez, ¿cómo se empodera ella misma? Qué buena pregunta. Pues yo creo que por el trabajo. O sea, a mí, como te decía hace un momento, la actuación, el trabajar con la ficción, el trabajar en la televisión, en el cine, en el teatro, me ha permitido conocerme,
construir la persona que soy, seguir en construcción. Entonces creo que el trabajo es lo que a mí me construye y me empodera. Ahora sí que ya hablando más allá del género, para no quedarnos solamente ahí como ser humano, ¿no? Lo mejor y lo peor que puede haber de mí siempre se juega en esas esferas. Desde ahí, ese es donde yo siempre como que tiendo mis puentes para conocerme, para platicar, para dialogar con el mundo, ¿no? De esa manera. También luego se vuelve un arma de doble filo y es algo que todos los actores y actrices siempre hablamos. Porque entonces cuando estamos con poca chamba o con menos chamba, pues hay que inventarse otras maneras también. Porque entonces uno se angustia y se abisma, ¿no? Así de, ¡ay, ahora! Porque el trabajo nos determina como demasiado, diría yo. Sí, hablaré con mi psicólogo. Bueno, ya nos contaste un poco de tus proyectos en series y en televisión. ¿Te veremos incursionando en el cine? Sí, hay una... Bueno, ahorita estuvo Malvada en cartelera, creo que todavía está dando funciones. Hay una película padrísima, que es un proyecto al que le tengo también mucha fe, que no sé si se estrena este año, porque el cine, pues sabemos que va a otro ritmo, okay. Que se llama Un actor malo, de Jorge Cuchí. Okay. Con Jorge yo hice el año pasado, bueno, se estrenó el año pasado y estuvo nominada a los Arieles. 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Ah, ok, sí. Que es una película crudísima, durísima, acerca de... Que además está pasando, esta mañana estaba oyendo algo sobre los retos virales otra vez, que una niña no sé dónde se suicidó, un rollo así. No, ni siquiera sabe de dónde sacan tantas cosas. Está volviendo a pasar y fíjate que 50 o dos ballenas, porque seguro por ahí de pronto en alguna sala pueden todavía cacharla, no sé si esté online, va sobre eso, unos chicos que le entran a estas cuestiones de los retos por internet. Y Jorge es un cineasta increíble que además ha empezado a hacer equipo, ¿no? con la gente que arma sus ficciones y me invitó a esta segunda ficción que se llama Un actor malo. No puedo spoilear mucho, pero es una película que viene con mucha fuerza en su momento, no se la pierdan cuando se estrene. Y pues ahorita, con la fortuna de que también el año arranca con un rodaje de una película para una plataforma, no puedo decir mucho más, pero ya en un par de semanas nos vamos a rodar fuera de la ciudad, entonces estoy muy contenta, la verdad. Moni, muchas gracias por esa entrevista. ¿Nos puedes decir cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro. La que más uso, la verdad, así la más activa es la de Instagram, es @MónicaJiménezActriz. Por ahí estoy en Twitter, creo que con la misma, pues la verdad es que no soy muy tuitera. No. Luego ahí uno se asoma y como que se están dando de trancazos. Sí, tú de mejor me voy. Yo la verdad soy muy Instagram, en Facebook tengo mi página de Mónica Jiménez como actriz y como coach. Y por ahí también este año saldrán un par de trabajos que hice como acting coach y como actriz dentro del mismo proyecto para Disney y para Star Plus, que va para público infantil y juvenil. Wow. No se los pierdan, espero que tengamos la oportunidad de venir a hablar de ellos acá. Entonces es un año que viene con cosas padres y que está arrancando la verdad muy bien con el apoyo de la gente, con el visionado que tenemos de Contra las Cuerdas. Vayan al teatro, se alcanzan a ver esto también aquí en la Ciudad de México, nos quedan 3 semanas, El malestar en las mujeres. No se van a arrepentir, es una obra muy interesante. Y pues nada, esperemos que podamos vernos dentro de poco para seguir chismeando. Bueno, ahora sí que... Echándole chisme. Ahí en el lavadero. Exacto. Bueno, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Omar. Muchos éxitos y ahora sí que esperamos verte próximamente aquí con nosotros en El Capitalino. Muchas gracias. Saludos a todos.